Hola, hola, ¿qué tal? Señoras, señores, un saludo cordial. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos al fútbol. Hoy, desde el campo de Riverside, en el bello municipio de Floridablanca, en el municipio dulce de Floridablanca, tierra de mujeres hermosas, tierra de la oblea, del dulce del Arequipe. Señoras y señores, ya tenemos las 3 de la tarde y 8 minutos. Partido programado para las 3 y 15 de la tarde entre el equipo de Olympic Football Club, el equipo local, y el equipo del Barcelona Football Club, equipo de la ciudad de San José de Cúcuta. Partido de vuelta. El partido de ida quedó 2-2 en Cúcuta y hoy se define la llave. Torneo Nacional Interclubes, categoría sub-17. Olympic forma con Marlon Buitrago, número 22, Anderson Martínez, número 28, Daniel Hernández, número 3, Juan Albarracín, número 25, el 5 para Carlos Bonilla, el 6 para Wilmer Pérez, 24 para Edinson Villamizar, 21 para Joshua Osorio, 8 para Álvaro Cáceres, 10 para Juan David Pérez y 19 para Juan David Castrillo. Es el equipo del profesor Juan Sebastián Roa y de José Luis El Mico García y de Pablo Galvana. Y el equipo del Barcelona Fútbol Club de la ciudad de Cúcuta, que forma con Santiago Pérez, Axel Duarte, Camilo García número 3, Santiago Urbina número 7, Marlon Parada número 6, 26 para Saulo Alegría, 8 para Roberto Villabona, 25 para Jonathan Larios, 19 Diego Guzmán, 10 para Leitner García y el 9 para Camilo Ruiz. Es el equipo de la ciudad de Cúcuta, Barcelona Fútbol Club, dirigido por Pedro Carrillo y Edilson Carrillo, asistente, preparador físico y su DT. Bueno, señoras y señores, todo listo. La terna para la tarde de hoy. Luis Torres será el central. Jonathan Ballesteros, el número 1. Cristian es el número 2. Y la linda Erika Báez de Astorbizana, Asociación de Árbitros de Fútbol de Santander. Todo listo, señoras y señores. Cronómetros en cero. Usted le puede dar me gusta, comparte a través de Santander TV, dejan los comentarios y los vamos a saludar en el transcurso de la transmisión. Cristian Corredor, Jonathan Ballesteros y el central Luis Torres y la juez número 4, Erika Sáenz. Todo listo, señoras y señores, los porteros ya listos. El central Luis Torres de Astorbizana ha levantado sus brazos y ha dicho que esta película, en la primera parte, ya comenzó. La pelota va suave a las manos del arquero Marlon Buitrago de Olympic Fútbol Club. La pelota arriba, pierna derecha, va capitalizando Juan David Castrillo, camisa 19, abriendo el equipo de Olympic por la parte derecha, mira por donde Joshua Osorio, camisa 21, va transportando parte derecha el conjunto local, el conjunto blanco de Floridablanca, Olympic Fútbol Club. Hay falta, favorece al conjunto local, dele me gusta. Compartan, hagan sus comentarios a través de Santander TV. Apoye a Olympic y apoye al Barcelona Fútbol Club. Partido de vuelta. Torneo Nacional Interclubes, categoría sub-17. Va a tomar carrera el jugador de Olympic Fútbol Club, Anderson Martínez. Pierna derecha, la pelota arriba, arriba, arriba. Golpe de cabeza. ¿Quién llegó al segundo palo? Al segundo palo se metió la pelota al fondo. ¡Gol! ¡Gol! De Olympic Fútbol Club. En el minuto 2 de la primera parte, Juan David Castrillo, camisa 19, de cabeza, la pelota al fondo, rompió el celofana, 1 para Olympic Fútbol Club, definiendo rápido la llave, 0 para el Barcelona Fútbol Club de la ciudad de Cúcuta.
rápido se empieza a definir esto por parte de la gente de Olímpica. Con ese gol a los 2 minutos de la primera parte. Golpe de cabeza atrás el centro de Anderson Martínez y la mandó a guardar Juan David Castrillo, número 19. Va tocando en corto, mira por dónde. Juan David Pérez le da tranquilidad, aplicó el freno, le tocaron el pie de apoyo, llegó con todo Saulo Alegría, hay tiro libre. El tiro libre que favorece al equipo local, al equipo de Olympic Football Club, que ya está ganando 1-0 y se queda con la serie parcialmente. El partido de ida 2-2, partido de vuelta 1-0 acá en el campus de Riverside, en Florida Blanca. Tiro libre, va a tomar carrera Juan David Pérez, camisa 10. Está también Alvarito Cáceres, ya deca para Pérez. Toma carrera Juan David Pérez, va a autorizar Luis Torres, el central de este partido. Un hombre que paran en barrera es Saulo Alegría por parte del Barcelona Fútbol Club. Toma carrera Juan David Pérez. Dele me gusta, compartan, hagan sus comentarios. Apoyen a Olympic o apoyen al Barcelona Fútbol Club. Toma carrera Juan David Pérez. Camisa 10, el motor, el conductor, el corazón, el eje de este equipo Olympic Fútbol Club. La pelota arriba, pierna izquierda. Van capitalizando el esférico. La revientan sobre un costado. Ahí saque de banda. El saque de banda que favorece al conjunto local. Anderson Martínez ya lo hizo efectivo. Tocó en corto para Carlos Bonilla. Mira por dónde. A media vuelta aplicó el freno. Tocó atrás para Wilder Pérez. Wilder que se complica. Le están robando el esférico. Transporta por la parte izquierda. Jonathan Larios, camisa 25, la tocó el muchacho del Barcelona y la envía sobre un costado a Isaac de banda. Favorece a Olympic Fútbol Club, categoría sub-17. La pelota le quedó arriba Juan David Castrillo, pero estaba adelantado. Lo vio el VAR y lo vio el hombre de línea. Adelantado Juan David Castrillo, el hombre del primer gol con el que tiene ganando a Olympic Fútbol Club de la ciudad de Florida Blanca. 1-0. En el minuto 2 de la primera parte, va a tomar carrera Santiago Pérez. Santiago Pérez, la pelota arriba, arriba, capitaliza. Bien recorta Daniel Hernández. La envía sobre un costado a Marlon Parada. Toca Marlon en corto, mira por dónde. Recorta bien Edilson Villamizar. Sector de la media cancha, aplicó el freno. Va transportando, va corriendo. Llegó el jugador de Olympic Football Club, Álvaro Cáceres. Camisa 8, la envía sobre un costado el muchacho del Barcelona. Hay falta primero la pelota se pierde sobre un costado. Lateral. Lateral que favorece al conjunto visitante de la ciudad de Cúcuta, San José de Cúcuta, el equipo de la frontera. Toca en corto, Jonathan Lario, mira por dónde Jonathan aplicó el freno, arriba el jugador Axel Duarte, la pelota arriba, golpe de cabeza, llegó con todo Camilo García, la envía sobre un costado, ahí saque de banda, favorece al conjunto local, a Olympic Fútbol Club. Anderson Martínez, que ya tocó Anderson, tocó en corto, mira por dónde, a media vuelta aplicó el freno, va corriendo, corre, 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 el ataque del conjunto del Barcelona Fútbol Club, recorta Juan Albarracín, la pelota arriba, sector de la media cancha, tiene que bajarla, Wilder Pérez, sector medular del conjunto local, mira por dónde, transporta, corre Camilo Ruiz, camisa 9 para el Barcelona Fútbol Club, tocó en corto, uy Camilo que estaba corriendo, pero la pelota fue muy larga, se pierde sobre la última línea, hay saque de puerta que favorece a Olympic Fútbol Club. Señoras y señores, en Santander TV les voy a marcar, este es el tiempo recorrido. Ahora 6 minutos ya de la primera parte. El marcador 1 para Olympic, 0 para Barcelona Fútbol Club. Toca en corto, mira por dónde, la pelota arriba. Va tocando en corto el equipo de José Luis El Mico García. Pierna izquierda viene de Leider García. Pierna izquierda, la pelota va desviada, se pierde sobre la última línea. Hay saque de puerta, el saque de puerta que favorece a Olympic Fútbol Club, el equipo del profesor José Luis El Mico García. Saludo cordialísimo, ex Atlético Bucaramanga, ex Millonario Fútbol Club, igualmente su hermano
Recordamos la época de 1990, Ricardo el Mico García, ese buen lateral izquierdo, Ricardito, el equipo de Humberto el Tucho Ortiz. Va tocando en corto, mira por dónde, Camilo Ruiz aplicó el freno, recorta con todo, Juan David Pérez, arriba Juan David Pérez, va transportando por la parte derecha, bien revienta el jugador de Olympic Football Club, llegó Pérez, hizo la cortina, la pelota se pierde sobre un costado, hay saque de banda para Axel Duarte, va a llegar Axel, camisa 18 para el Barcelona Football Club, el equipo visitante, el equipo de la frontera, el equipo de San José de Cúcuta. Axel Duarte, denle me gusta, compartan, hagan sus comentarios y lo vamos a saludar en el transcurso de la transmisión de Santander TV. Tocó en corto, mira por dónde, bien, aplicó el freno, hizo el cambio de frente, la pelota que fue muy larga de Leider García, se pierde sobre un costado, hay saque de banda para el conjunto local. Anderson Martínez, camisa 28 para Anderson, tocó en corto para Willer Pérez, mira por dónde Willer, aplicó el freno Joshua Osorio, Joshua tocó para Pérez, Pérez atrás para el jugador Anderson Martínez, revienta Anderson, pierna derecha, bien estaba recortando el jugador del Barcelona Fútbol Club, la envía sobre un costado, hay saque de banda, el saque de banda que favorece a Olympic Fútbol Club, que está ganando la llave, está ganando la serie, 1-0, acá en condición de local, tras el empate 2-2 en San José de Cúcuta. Tocó en corto, llegó, aplicó el freno, corrigió atrás Juan David Pérez, camisa 10, va descargando, va entregando atrás la pelota para Carlos Bonilla, Carlitos, pierna izquierda arriba, revienta, capitaliza el esférico la gente del Barcelona Fútbol Club, sector de la media cancha, Edinson Villamizar, mira por dónde Edinson va abriendo para Carlos Bonilla, Carlos tocó atrás, no se complica la gente de Olympic Fútbol Club, para Juan Albarracín, Juan va abriendo para Anderson Martínez, Anderson ahora sector de la media cancha para Wilder Pérez, mira por dónde Pérez, bien, golpe de cabeza atrás, transporta Wilder Pérez arriba, filtra ese esférico para Juan David Castrillo, el hombre del gol, pierna derecha de media vuelta, la pelota suave a las manos del arquero Santiago Pérez, el cancerbero, el portero del conjunto de Barcelona Fútbol Club, el equipo de la ciudad de Cúcuta. Arriba, golpe de cabeza, sacan el esférico, la pelota se pierde sobre la última línea y se va al tiro de esquina. Estaba llegando Juan Albarracín, golpe de cabeza, evacúa el peligro y la pelota se pierde sobre la última línea, favorece al conjunto visitante, al Barcelona Fútbol Club. Van a levantar los chicos de Cúcuta, pierna izquierda autoriza al central, Torres, arriba, arriba, quien llegó al segundo palo, pierna izquierda al segundo palo, la pelota al fondo, gol. Barcelona Fútbol Club. Estaba llegando el jugador Diego Guzmán exactamente sobre el minuto 9 de la primera parte y empató el partido. 1 para Barcelona Fútbol Club, 1 para el conjunto de Olímpica. Diego Guzmán, camisa 19, exactamente sobre el minuto 9. De la primera parte, se empató la serie, señoras y señores, 1 para Olympic Football Club, 1 para Barcelona de la ciudad de Cúcuta. Empatada la serie, 2-2 en Cúcuta, 1-1 acá en el campus Riverside de la ciudad dulce de Colombia, de Florida Blanca. Bien, Joshua Osorio disparándole, clavó el guayo muy por debajo y la pelota va desviada, se pierde sobre la última línea. Hay saque de puerta, el saque de puerta que favorece a la visita al Barcelona Fútbol Club. Denle me gusta, compartan, hagan sus comentarios, apoyen a su equipo favorito, apoyen a Olympic o apoyen a el conjunto del Barcelona Fútbol Club. Saludo cordialísimo para Reinel Villabona. Ataca, ataca, ataca Barcelona. Para Andrés Orozco, para Dubán Granados, Daniel Hoyos. Denle me gusta, compartan a toda la gente que está a través del Facebook Live. Andrés Orozco, Breiner Bautista. Está también Daniel Hoyos. A toda la gente que está compartiendo. Dice, vamos Coquimbo. A Karin Slendi, saludo cordialísimo también a través de Santander TV. Denle me gusta, compartan, hagan sus comentarios,
apoyen a su equipo favorito. Miguel Ángel Pérez, Andrés Orozco, Delvis Rodríguez, Ignacio Moreno Meneses. Vamos Olímpica. Apoyen a Olímpic, apoyen al Barcelona Fútbol Club, apoya a su equipo favorito. Categoría sub-17, partido de vuelta en la ciudad de Florida Blanca, muy cerca acá a la linda ciudad de Bucaramanga. Va a tomar carrera Santiago Pérez, arriba viene la pelota suave a las manos del arquero Marlon Buitrago de Olímpic, el portero, el cancerbero del conjunto local. La pelota arriba, va llegando Juan David Pérez, corre, corre, corre Pérez, se perdió el esférico, se perdió sobre un costado. Hay saque de banda que favorece al conjunto local, a Olympic Fútbol Club. Va a correr Carlos Bonilla, Carlito Bonilla, camisa 5 para el conjunto local, el conjunto blanco. Están empatando 1-1, y si persiste ese empate, nos vamos al lanzamiento desde el punto blanco. Los lanzamientos para definir quién va a clasificar a la siguiente ronda. Los 12 metros, 11 pasos. Va corriendo abajo, viene el portero Santiago Pérez del Barcelona Fútbol Club, del conjunto visitante, la gente de Cúcuta. Saludo cordialísimo a toda la gente de la frontera que le está dando me gusta, que comparten, que apoyan a Barcelona y que apoyan a Olympic Fútbol Club, a Luzmari García, a Gerald García, a Gustavo César Torres Rincona, Torre Flores, Miguel Ángel Pérez, saludo cordialísimo. Apoyen a su equipo favorito. Dice que un saludo desde la banda de San Gerardo. Claro que sí, apoyando, apoyando a la categoría sub-17. Tocó en corto, la pelota se pierde sobre un costado. Hay saque de banda. Favorece al Barcelona Fútbol Club, el equipo visitante, el equipo de San José de Cúcuta. Arriba, transporta, mira por dónde, golpe de cabeza, Roberto Villabona. Tocó atrás la pelota para Axel Duarte, mira por dónde Axel. Se pierde sobre un costado, ahí saque de banda. El saque de banda que favorece a Olympic Fútbol Club, que ha inclinado la cancha. El conjunto local, el conjunto de Olympic. Sobre 14 minutos ya de la primera parte, 1-1, empatada la serie. 2-2 en Cúcuta, 1-1 en la ciudad de Florida Blanca. Va llegando el jugador Anderson Martínez, borde externo, pierna derecha, la pelota se pierde sobre un costado, sobre el sector de Oriental, de el Riverside Campus, la sede de Olympic, el club deportivo de la ciudad de Florida Blanca. Toma carrera Carlos Bonilla. Arriba llega el conjunto de Olympic Fútbol Club para Juan David Castrillo. Le quedó ahora para Pérez. Mira por dónde Pérez tocó atrás. Bien, trabaron abajo los chicos del Barcelona Fútbol Club. Le da orden, le da tranquilidad. Hay falta, le tocaron el pie de apoyo. Estaba corriendo Saulo Alegría, el número 25, Jonathan Larios. Y le cometieron la falta a Jonathan Larios, el buen volante del conjunto visitante. Dele me gusta, somos Santander TV. Dele me gusta, compartan, hagan sus comentarios. Apoyen a los chicos de la sub-17 en el torneo nacional interclubes. A tomar carrera Santiago Pérez. Santiago Pérez, pierna derecha, arriba, arriba, tienen que sacarle el peligro. Revientan bien a Daniel Hernández, el esférico. Tocó para Pérez, Pérez mira por dónde. Da media vuelta, Axel Duarte. Va corriendo Axel, la pelota se pierde sobre un costado. Ahí saque de banda, tocó en corto, mira por dónde. Va transportando, pierna izquierda, abajo viene el jugador Jonathan Larios. Pierna izquierda, va desviada, se pierde sobre la última línea. Ahí saque de puerta, que favorece a Olympic Fútbol Club, pero bonita la jugada de Jonathan Larios, el número 25 del Barcelona Fútbol Club. Corrió Pérez, viene, recortó Axel García, la pelota en corto, va transportando, va llevando Saulo Alegría, la pelota le queda a Castrillo, va recortando, viene con todo el jugador Santiago Urbina, la envía sobre un costado Santi, se pierde sobre un costado, hay saque de banda, el saque de banda que favorece al conjunto local, a Olympic Fútbol Club. Carlos Bonilla, ya lo hizo efectivo, Carlos arriba, va llegando Castrillo, 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 con falta. Normalmente el delantero comete esa falta, le hace el caballito a los defensas y la falta que se la han pitado a Juan David Castrillo, el hombre del primer gol del partido. Al número 19,
uno por uno. Uno para Olímpica, uno para el Barcelona Fútbol Club. Saludo para toda la gente de la frontera, para la gente de Quirón, de Floridablanca, para Andrés Orozco, para John Porto, para Dubán Granados, Daniel Hoyos. Saludo cordialismo, Breiner Bautista. ¿Qué más, Breiner? ¿Cómo vamos? Dele me gusta, compartan, hagan sus comentarios. Va tocando en corto, la pelota para el portero de Olímpica. Marlon Buitrago, tocó para Anderson Martínez, mira por dónde Anderson, transporta la pelota, la toca atrás para Juan Albarracín, va tocando Juan Albarracín, camisa 25, aplicó el freno sector de la media cancha, recortó con todo Larios, ahora la pelota le quedó a Bonilla, Bonilla que toca por la parte izquierda para Villamizar, mira por dónde Villa, entrega para Juan David Pérez, da media vuelta, Juan David tocó en corto sector de la media cancha, para Osorio, mira por dónde Joshua Osorio, camisa 21, va abriendo, hace el cambio de frente, tocó atrás para Anderson Martínez, mira por dónde Anderson, va recortando bien, pierna derecha, el bota arriba, recorta el conjunto del Barcelona Fútbol Club. Santiago Urbina, golpe de cabeza arriba, tienen que bajar la pelotica, sector de la media cancha, le da tranquilidad, le da orden, va transportando Edinson Villamizar, deca la pelota para Bonilla, mira por dónde Carlos Bonilla, pierna izquierda arriba, la pelota suave, viene el portero hablándole a sus defensas, mía, mía, y se quedó con el esférico Santiago Pérez, del conjunto visitante del Barcelona Fútbol Club. Dele me gusta, compartan, Miguel Ángel Pérez, John Porto, Camilo Pavón, Daniel Hoyos, Andrés Orozco, saludos cordialísimos para todos, saludos desde el Charco Nariño, apoyando a nuestros jugadores de la categoría sub-17, saludos para Camilo, desde deseándole buena suerte, dice Miguel Ángel Pérez, va tocando la pelota, el conjunto de Olympic Fútbol Club, da media vuelta, Juan David Castrillo, abriendo el conjunto local de Olympic Fútbol Club. Edinson Villamizar, que la está guapeando, la está luchando, le metió pierna, le metió fuerza. Aparece bien Pérez, Juan David, entregando para Edinson Villamizar. Arriba recorta Camilo García, va entregando sector de la media cancha. Golpe de cabeza, va apareciendo Wilder Pérez, camisa 6. Le da tranquilidad, le da orden, va manejando bien. Entrega, borde interno de su guayo derecho, abajo. Wilder Pérez no alcanzó a llegar. Recorta la gente del Barcelona Fútbol Club, que están corriendo por la parte izquierda. Bien, estaba corriendo, primero con falta. Claro que sí, lo cargó sobre la espalda al jugador Álvaro Cáceres, al chico del gol, al chico Diego Guzmán, que marcó el empate a los 9 minutos de la primera parte. Esto está, señoras y señores, uno por uno. Uno para Olympic Fútbol Club, uno para Barcelona Fútbol Club, el equipo de la frontera de Cúcuta, del M Gusta. Camilo Flores, saludo cordialísimo. Dice Camilo, saludos para Wilder, desde Acacías, Meta. Omar Sebastián, Juan Sebastián Marín, Ignacio Moreno Meneses, saludos cordialísimo a toda la gente de Acacías, Meta, un saludo cordialísimo. Va arriba, 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 el esférico se pierde sobre la última línea. Ahí saque de puerta, muy parejita esta llave. Categoría sub-17, torneo nacional interclubes, entre Olympic Fútbol Club y el conjunto de Barcelona, el equipo de la frontera. Recordamos al Chusco Sierra, a Arnoldo Iguarana, a Faustino Hernán Asprilla, hombres que pasaron por el equipo Motilón, por el Roquinegro, al nene Juan Carlos Díaz, cómo no, también fue volante del Club Atlético Bucaramanga. Toda la gente, esa grande camada de jugadores que pasaron tanto por el Cúcuta Deportivo como por el Club Atlético Bucaramanga en aquellas épocas. Va tocando en corto, la pelota arriba para Anderson Martínez, va transportando, da media vuelta, aplicó el freno Álvaro Cáceres, Cáceres que hace el cambio de frente al segundo palo, llegó Pérez, pierna izquierda, Pérez, Pérez, pierna izquierda, la pelota va desviada, se pierde sobre la última línea, bonito el cambio de frente, ahí saque de puerta. Señoras y señores, en Santander TV les voy a marcar, este es el tiempo. Recorrido. Ahora, 20 minutos, minuto 20 ya, en la primera parte. El marcador, uno para Olympic Fútbol Club, uno para Barcelona, la gente de Cúcuta. Dice saludos para Carlos Alberto Bonilla Ordóñez, desde El Charco, dice Javier Fernando Sánchez Campás, Andrés Orozco,
Saludos a Camilo García, Marlene Lobo, desde Cúcuta, apoyando al Barcelona Fútbol Club. Saludos cordialísimos, Marlene. Marlene Lobo, dele me gusta, compartan, hagan sus comentarios. Apoyen a los chicos de la categoría sub-17 en este torneo nacional interclubes. Partido de vuelta en la ciudad de Florida Blanca. Toma carrera Juan David Pérez. Juan David Pérez que va a tomar carrera. Camisa 10. Autoriza Luis Torres, el central de este partido de Azorbizana. Toma carrera Pérez. Pierna izquierda, un solo hombre en barrera, que es Diego Guzmán. Tomó carrera Pérez, arriba, arriba. ¿Quién llegó? Golpe de cabeza. La están reventando, la evacúa Leiner García. El número 10, el volante, el creador del conjunto visitante del Barcelona Fútbol Club. La está pisando, mira por dónde. Alvarito Cáceres, va corriendo Álvaro Cáceres. Camisa 8, le tocaron el pie de apoyo y favorece el tiro libre al conjunto local, al conjunto de Olympic Fútbol Club. Sobre 22 minutos de la primera parte. Muy pareja esta llave, uno por uno. Uno para Olympic, uno para Barcelona Fútbol Club. El conjunto visitante, el equipo de la frontera. Va a tomar carrera Pérez. Juan David Pérez, que va a tomar carrera, camisa 10. El creador, el volante 10. El conductor de Olympic Fútbol Club. Toma carrera. Dos chicos en barrera por parte del Barcelona Fútbol Club. Dele compartan, dele me gusta, hagan sus comentarios. Saludos cordialísimo, Juan Diego. Saludos a Alberto, Davis Rodríguez. Juan Diego, Davis Rodríguez, saludos cordialísimo. Va a tomar carrera Juan David Pérez. Juan David Pérez, pierna izquierda, al segundo palo. Golpe de cabeza, ¿quién llegaba? El jugador Carlitos Bonilla, golpe de cabeza. Bonita la llegada de Olympic Fútbol Club. La pelota se pierde sobre la última línea. Hay saque de puerta que favorece a Barcelona Fútbol Club de la ciudad de Cúcuta. Uno por uno. Lele. Vamos, Barça. Carajo. Dale, tío. Barça, carajo, dale. Dice Lele CT. Para Torre Flores. Saludo cordialísimo a toda la gente que le está dando me gusta. Comparten, hagan sus comentarios. Tenemos 114 conectados a esta hora de la tarde presenciando el Torneo Nacional Interclubes categoría sub-17. Partido de vuelta. Partidazo de toma y dame. Muy pareja la llave entre Motilones y los Búcaros. Abajo, bien, está corriendo. Estaba corriendo el jugador Juan David Castrillo. Pero la pelota suave en la mano del arquero Santiago Pérez del conjunto del Barcelona Fútbol Club. Oiga, Barcelona, que no la pasa nada bien el equipo español después de la salida de Leo Messi y posible salida del holandés Ronald Koeman, su técnico. No la pasa nada bien el conjunto del Barcelona de España. Va tocando en corto. Va llegando el jugador marcado con la 25, Jonathan Larios. Le cometieron falta. Tiro libre que favorece al conjunto local. Dele me gusta, compartan, hagan sus comentarios. Estamos en el campus Riverside, la sede del Club Deportivo Olympic Fútbol Club. El equipo del profesor José Luis, el Mico García. A tomar carrera. Conjunto del Barcelona Fútbol Club. Autorizó Torres. El que va al cobro es Larios. Pierna derecha, reventaron a los chicos de Olympic. Tocó en corto Pérez para Bonilla. Bonilla que está reventando. Van saliendo por la parte izquierda. Va descargando bien. Llega Larios. Da media vuelta. Aplicó el freno. Tocó, la pisó Larios arriba. La falta de Osorio sobre el jugador Jonathan Larios. El número 25 del conjunto de Barcelona. Del Barcelona Fútbol Club. Sobre 25 minutos ya de la primera parte. Muy parejita la llave. Uno por uno. Acá no está nada definido. Uno para el Barcelona, uno para Olympic, uno para Olympic, uno para el Barcelona. Allá la llave, 2x2. En la ciudad de Cúcuta. Larios arriba.
Pierna derecha, golpe de cabeza, llegó Bonilla, descarga el conjunto local de Olympic Football Club, va corriendo Pérez, se le pierde el esférico, la pelota se pierde sobre un costado, ahí saque de banda, favorece al conjunto del Barcelona. Leider García, va tocando García, tocaron atrás los chicos del Barcelona, Camilo García, descarga para Santiago Urbina, revienta arriba, pierna derecha, llegó Pérez, llegó Axel también, Axel Duarte tocó para Lario, mira por dónde Lario va descargando la pelota para Pérez. Pérez que va corriendo por la parte izquierda, reventaron con todo los chicos del Barcelona. Santiago Urbina, pierna derecha y la pelota de rebote le quedó al jugador Juan David Pérez en la cabeza. Ese rebote al número 10, queda resentido el número 10 del conjunto local, del conjunto de Olympic Football Club, que está empatando 1-1, partido de vuelta en el campus de Riverside, en Florida Blanca. Denle me gusta, hagan sus comentarios y los vamos a saludar. Apoyen a Olympic. Orlando Pérez, vamos Olympic con toda. David Rodríguez, Jonathan Larios, buen jugador, el número 25 del conjunto visitante. La pelota arriba, le quedó a Bonilla, están sacando el esférico, le quedaba al jugador Juan David Castrillo, número 19 de Olympic Football Club. Toca Jonathan Larios por la parte izquierda para Diego Guzmán, aplicó el freno, Leider García, mira por dónde Leider para Larios, Lario abajo, guapea, lucha, se quedó con el esférico, descarga la pelota, va corriendo para Camilo Ruiz, mira por dónde Camilo, da media vuelta, aplicó el freno, tocó en corto, la gente del Barcelona Football Club, bien Larios, aplica el freno, le están robando el esférico, la pelota abajo, llega con todo el jugador Saulo Alegría, descarga ahora para Pérez, mira por dónde Pérez, la está pisando Pérez, sector de la parte izquierda, aplicó el freno, tocó en corto, la pelota para Edinson Villamizar, mira por dónde Villa, descargan para Bonilla ahora por la parte izquierda, está robando el esférico, la envía sobre un costado el jugador Saulo Alegría del Barcelona Fútbol Club, la envía sobre un costado, ahí saque de banda, el saque de banda que favorece a Olympic Fútbol Club, que están empatando ese partido 1-1. Bien, se habla el defensa Camilo García, el número 3, con Santiago Pérez, que es el cancerbero, el arquero del conjunto visitante, que están empatando el partido. Van tocando en corto, la pelota para Bonilla. Va saliendo Carlos Bonilla, camisa 5. ¿Quién se le acerca? ¿Quién se le junta? Mira por dónde, sector medular, descarga para Pérez. Mira por dónde, Wilder Pérez, filtra la pelota para Joshua Osorio. Joshua arriba para Juan David Castrillo. Aplicó el freno, Juan David, descarga, va tocando en corto para Osorio. Osorio, mira por dónde, bien llegaba Edinson Villamizar, pierna izquierda. Le quedó el rebote a Villa, Villamizar va descargando por la parte derecha para Anderson Martínez. Mira por dónde Anderson hace el cambio de frente, la pelota arriba. ¿Quién llegó? Golpe de cabeza. Creo que venía mejor perfilado Juan David Castrillo, el número 19, pero creo que el central le pitó la falta al delantero porque se apoyó en la espalda del defensor del Barcelona Fútbol Club. Señoras y señores, muy parejo, sobre 30 minutos ya de la primera parte, 30 minutos y vamos a un minuto de hidratación porque la temperatura ha sido muy alta durante todo el día, afortunadamente pues ya ha bajado la temperatura, tenía amagos de lluvia, afortunadamente no ha caído la lluvia sobre este sector que es muy caluroso y que según don Pacho Valbuena me dijo que este era el sector del Río Frío. Río Frío, el sector y la temperatura a 40 grados bajo la sombra. ¿Ah? Calienta. Así como también es caliente en Cúcuta, acá también en sectores de Bucaramanga, el área metropolitana, en Florida Blanca. En Girón también es caliente, Piedecuesta un poco más fresco, Bucaramanga también un poco más fresco, están más altos, pero Girón sí es un poco más caliente, está un poco más abajo, la temperatura es alta y jugar en este campo sintético es supremamente complicado. Denle me gusta, Ana, compartan, hagan sus comentarios. A toda la gente, tenemos 117 conectados a esta hora de la tarde. Torre Flores, saludos para Anderson, La Rota Martínez de Olímpica, Anderson Botero, Dubán Granados, Davis Rodríguez, Andrés Botero, Janet Torres, a toda la gente que le da me gusta.
que comparten y que hacen sus comentarios. Saludo cordialísimo. Señoras y señores, este es partido de ida. No, partido de vuelta. Partido de vuelta del torneo nacional interclubes. Categoría sub-17. La serie está 3x3. 2x2 en Cúcuta. 1x1 acá en Riverside. En la ciudad de Florida Blanca. Empatada la serie. Si persiste, nos vamos al punto blanco. Los 11 metros, 12 pasos. Y creo que se va a venir el agua, mi querido estimado Ernest Alvarado. Hay amago de lluvia con sol sobre este lindo escenario. Afortunadamente nosotros estamos en la cabina número 3 de este lindo escenario. Cabina que tiene aire acondicionado, tiene full silletería. Acá bien guardaditos en la cabina de prensa. A través de Santander TV, que nos oyen y nos ven, denle me gusta, compartan, hagan sus comentarios. Apoye a los chicos de la categoría sub-17. Torneo Nacional Interclubes. Y se viene el agua, refrescando la tarde del sábado 2 de octubre del año 2021. Mañana jugará nuestro Club Atlético Bucaramanga en la capital de la eterna primavera, en la ciudad de Medellín, Estadio Atanasio Girardot, frente al Deportivo Independiente Medellín. Bucaramanga que viene de ganarle al América de Cali, y Medellín creo que viene de empatar. Tiene complicada la clasificación para entrar a los 8. El próximo partido de Bucaramanga será acá en condición de local, en el Estadio Departamental Alfonso López, el día 11 de octubre, coincidencialmente. Ese 11 de octubre del año 81 fue la gran tragedia que se presentó en el Estadio Departamental Alfonso López, en aquel partido que perdió Bucaramanga frente al Junior de Barranquilla. Coincidencialmente, 40 años después, el mismo 11 de octubre, por calendario cae el 11, por fecha fue un domingo, 3:30 de la tarde. 40 años después se vuelven a enfrentar un 11 de octubre, Atlético Bucaramanga y el Junior, el equipo tiburón de Curramba la Bella, en el Estadio Departamental Alfonso López. Va transportando Álvaro Cáceres, Alvarito Cáceres, camisa 8, va llegando Pérez, resbaló Pérez, le quedó la pelota al conjunto visitante. Saulo Alegría se pierde sobre un costado, hay saque de banda, el saque de banda que favorece al Barcelona Fútbol Club. Dele me gustan, compartan, hagan sus comentarios. Saludos cordialísimos a toda la gente, a Jairo Rodríguez, a Yoleida Sandoval. Saludos desde Cúcuta, apoyando al equipo del Barcelona, a mi sobrino Santiago Urbina. Claro, claro, apoyen a Santiago Urbina, apoyen a la gente del Barcelona. Santiago, que es el número 7, el buen central del conjunto del Barcelona Fútbol Club. Apoya Olympic, apoye al Barcelona. La pelota arriba, está guapeando Leider García, mira por dónde Leider. Leider García transporta, sector derecho, tocó atrás para Saulo Alegría, mira por dónde Sauro, Saulo que estaba transportando, le robaron el esférico, la pelota a García, va transportando por la parte derecha, la salida de Olympic Fútbol Club para Álvaro Cáceres, va corriendo Álvaro, Alvarito Cáceres, pierna derecha arriba, bien recorta Camilo García, pierna derecha Camilo García, la pelota se pierde sobre un costado, hay saque de banda, el saque de banda que favorece a el conjunto local, a Olímpica, a Olympic Fútbol Club, a toda la gente que está también en el tercer piso, un saludo cordialísimo, denle me gustan, compartan, hagan sus comentarios, observando ese partido entre Olympic Fútbol Club y el equipo del Barcelona de la ciudad de Cúcuta. Se pierde sobre un costado, ya lo hace efectivo Anderson Martínez, la pelota arriba, transporta, da media vuelta, Camilo Ruiz aplicó el freno, tocó en corto la pelota para Leider García, mira por dónde Leider, va recortando con todo Daniel Hernández del conjunto de Olympic Fútbol Club, la envía sobre un costado, saque de banda, evita que se vaya, va transportando, va corriendo, sector izquierdo el conjunto del Barcelona, bien la cortina de Camilo García, Camilo que entrega para su portero Santiago Pérez. No se complican los chicos del Barcelona, los chicos de la visita de San José de Cúcuta, sobre 36 minutos ya de la primera parte, suave la pelota para Marlon Buitrago de Olympic Fútbol Club, que va entregando, va descargando para Bonilla, el esférico, la pelota por la parte izquierda,
para Villamizar. Mira por dónde Villa se equivocó. Roberto Villamona. Entrega por la parte izquierda. Va llegando. Llega ya. Pierna izquierda. Arriba el globito. La pelota al fondo. ¡Gol! ¡Gol! Del Barcelona Fútbol Club. El que es caballero repite. Diego Guzmán, pierna izquierda, sobre 36 minutos de la primera parte. Llega el segundo en su cuenta personal, el segundo para el Barcelona Fútbol Club. Diego Guzmán al minuto 9, marcó, y ahora lo hace al minuto 36. 36 minutos de la primera parte y le da vuelta al marcador el conjunto del Barcelona Fútbol Club. El equipo de la frontera le da vuelta y se está quedando con la llave con los goles de Diego Guzmán a los 36 minutos del primer tiempo. 2-1, 2-2 la ida, 2-1 la vuelta, y la serie le está quedando al Barcelona Fútbol Club, que empezó perdiendo y le da vuelta al marcador, le da vuelta al partido. Ahora lo gana 2-1 el equipo visitante, el equipo del Barcelona Fútbol Club. La falta sobre el chico de Olympic. Hay tiro libre. Tiro libre que favorece al conjunto local, al conjunto blanco, a Olympic Fútbol Club. Sobre 38 minutos de la primera parte. Y ya lo gana el conjunto del Barcelona. Y toda la gente en Cúcuta celebrando, celebrando el gol del chico Diego Guzmán, que tienen ganando. Tatiana Romero Gómez, vamos mis amores, Yolanda Torres, saludo cordialísimo Yola, Daniel Hoyos, saludo cordial arriba, golpe de cabeza, le está quedando al conjunto de Olympic, sobre la parte izquierda, Marjorie Villamizar, vamos mi Barcelona, sí se puede, estamos con ustedes, mis niños, saludos a Brian Rodríguez, Elchida Obando, en Cúcuta apoyando al Barcelona Fútbol Club. Pedro Felipe Rangel, vamos Olympic. La gente apoyando al Barcelona y apoyando a Olympic Fútbol Club. Los chicos de la categoría sub-17 en ese torneo nacional interclubes, que lo gana Barcelona parcialmente 2-1. Gana la serie acá en condición de visitante el conjunto de Cúcuta. Abajo recorta, va llegando Juan David Castrillo, tocó en corto para Pérez, mira por dónde Pérez, aplicó el freno, pierna izquierda Pérez, recorta el jugador Axel Duarte, bien revienta, Saulo Alegría, la pelota al segundo palo, da media vuelta, García aplicó el freno, le robaron el esférico, tocó en corto, bien abajo el chico de Olympic Fútbol Club, pero van descargando, van entregando mal, le quedó a Larios, mira por dónde Larios, Jonathan, camisa 25, va abriendo la pelota para Marlon Parada. Mira por dónde Marlon, pierna izquierda, aplicó el freno, tocó para Larios. Jonathan ahora, arriba Larios, le están robando el esférico. Bien, transporta, recorta, llegó Juan David Castrillo. Mira por dónde Juan David, corre, camisa 19. La pelota se pierde sobre un costado. Hay saque de banda y el saque de banda que favorece al conjunto local. A Olympic Fútbol Club, tocó para Pérez, mira por dónde Pérez, aplicó el freno, pierna izquierda, bien roban los chicos del Barcelona, ahora para Bonilla, el puntazo de Bonilla arriba, al segundo palo, golpe de cabeza, estaba evacuando el peligro el chico Bonilla, por la parte derecha, el cambio de frente, arriba llegó, golpe de cabeza, la envían sobre la última línea y la pelota se va al tiro de esquina. El que llegaba era Santiago Urbina, el buen central de este conjunto del Barcelona Fútbol Club. Dele me gusta, compartan, hagan sus comentarios. Saludos a Coqui, dice Juan Esteban Gómez. John Porto, vamos que se puede Olympic. Pedro Felipe Rangel, saludo cordial a toda la gente que le está dando me gusta, que apoyan a los chicos de la categoría sub-17. En el torneo nacional interclubes, categoría sub-17, partido de vuelta, 2-1, sobre 41 minutos ya, 41 de la primera parte, restan 4, arriba, 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 de puñetazo el arquero,
Santiago Pérez la envía sobre un costado. Hay saque de banda. Y siguen apoyando a los chicos de Olímpica, que han inclinado la cancha y que se quieren ir al vestuario, pero con el empate. Con el 2-2. Inclina la cancha el conjunto de Olímpica. Se pierde sobre la última línea y la pelota se va al tiro de esquina. Ya cobraron los chicos de Olímpica. Rechaza el Barcelona Fútbol Club sobre un costado y saque de banda. Va a llegar con todo Anderson Martínez, el número 28 del conjunto local de Olympic Fútbol Club. Tocó en corto para Wilmer Pérez. Mira por dónde Wilder. A la hora de la pelota para Martínez. Anderson Martínez. Va llegando Anderson arriba. Le tocó el esférico y la envía sobre un costado el jugador del Barcelona Fútbol Club. Y ahí saque de banda y lo va a reconvenir el central, Luis Torres. Tranquilo, muchacho. Y usted también tranquilo. Tranquilo. Bueno, ahí está. Recombino a ambos. Y el saque de banda que favorece a Olympic Football Club. Tocó en corto. Llegó arriba Anderson Martínez. Pierna izquierda. Bien, rechaza Jonathan Larios. Golpe de cabeza. Transporta, recorta el conjunto de Olympic. Le quedó al segundo palo. Al segundo palo arriba. Y pitó el penal. Pitó el penal el central. Luis Torres, en esa jugada del chico de Olympic Football Club que estaba penetrando por la parte derecha, el buen volante Joshua Osorio. Y le tocó el pie de apoyo. Estamos viendo aquí en el VAR, el central que recibe la confirmación del VAR y le dice sí, efectivamente. Le tocó el pie de apoyo y el penal, sin ninguna discusión, para la gente de Olympic Football Club, Juan David Castrillo. A cobrar Juan David por el empate para Olympic Football Club sobre 43 minutos. Están chequeando la jugada en el VAR y le dicen que sí, efectivamente, penal. Y va a cobrar Juan David Castrillo. Por el empate, Castrillo, camisa 19, minuto 44 de la primera parte. Puede estar el empate, va a tomar carrera Juan David Castrillo. Número 19, el hombre del primer gol a los 2 minutos de este primer tiempo. Tiro penal, tomó carrera Juan David Castrillo, pierna derecha. Juan David tomó carrera, la pelota abajo al fondo, ¡gol! ¡Gol! De Olympic Football Club. Juan David Castrillo, camisa 19, minuto 44, tiro penal. Se empató el partido, señoras y señores. Parejito de toma y dame. 2 goles de Castrillo y 2 goles de Diego Guzmán. Sobre 44 de la primera parte lo empata el conjunto de Olympic Football Club. 2 para Olympic, 2 para el Barcelona. El Barcelona de Cúcuta. El equipo de la frontera. El Barcelona Football Club. Sobre 44 minutos lo empata. Señoras y señores, en Santander TV les voy a marcar, este es el tiempo. ¡Recorrido! Ahora, 45 minutos, minuto 45 ya, en la primera parte. El marcador, 2 para Olympic, 2 para el Barcelona Fútbol Club. Idéntico marcador en Cúcuta, idéntico marcador acá en Florida Blanca. La pelota arriba, bien, la chilena de Joshua Osorio. Mira por dónde Joshua, Axel García, que está transportando. Llegó con falta el jugador de Olympic sobre Leiner García. Sobre García, sobre el número 10 del conjunto del Barcelona Fútbol Club. 2-2. 2 para Barcelona, 2 para Olímpica. Partido de vuelta, la llave está muy parejita.
Esto no estaba nada definido, señoras y señores. 2x2 en Cúcuta, 2x2 en Florida Blanca. 2x2, y si persiste este marcador, nos vamos al lanzamiento desde el punto blanco. A tomar carrera. El Barcelona Fútbol Club. Es el jugador Leiner García. Va a tocar García. Autoriza el central. 2-3 hombres en barrera. Está Alvarito Cáceres, el número 8. Está el número 21, Joshua Osorio, en la barrera del conjunto de Olympic. Y puede ser la última del partido porque ya tenemos 47 minutos de este primer tiempo. Cobra acá el jugador García y es la última del primer tiempo. La última jugada de este primer tiempo la tiene el Barcelona Fútbol Club. García, que va a tomar carrera, autoriza a Lucho Torres. Pierna izquierda para García. Abajo bien recorta el conjunto de Olympic. Le quedó el rebote a Axel. Axel, mira por dónde la pelota se pierde sobre la última línea. Y era la última del primer tiempo. Señoras y señores, el central de este partido, Luis Torres de Azorbizana, ha levantado sus brazos y ha dicho que esta película, en la primera parte, ya terminó. Señoras y señores, 47 minutos clavados de esta primera parte. 2 para Olympic Fútbol Club, 2 para el Barcelona. La gente de Cúcuta, de la frontera, que está empatando acá el partido. La serie está 4-4. 2 en Cúcuta, 2 en Florida Blanca. 2x2. Y nos van a quedar 45 minutos vibrantes para saber quién será el clasificado a la siguiente fase de este torneo nacional Interclubes categoría sub 17. Denle me gusta, compartan, hagan sus comentarios. ¿Cómo están las apuestas en Cúcuta? A ver, Daniel Hoyos, Farid Lobo, Omar Sebastián Villamizar. ¿Cómo están las apuestas en Cúcuta? ¿Cómo están las apuestas para Olímpica? Sebastián, vamos Barcelona, dice Omar Sebastián Villamizar. Vamos Barça, vamos Barcelona. Farid Lobo, gana Barcelona, claro, ojalá gane el mejor, dice Quique Mora, dice gana Olympic, Omar Sebastián Villamizar, Ebna Leal, Andrés Orozco, Omar Sebastián Villamizar, Barcelona 2-6, Camilo Pavón, Paola Hernández, Barcelona, mete goles legales siempre. Juanca, Sebastiana, Andrés, Diego, vamos Olympic, Camilo Pavona, Andrés Orozco, Farid Lobos, Daniel Hoyos, gana el Barcelona con gol de Camilo García. Camilo García, el número 3 del Barcelona, el zaguero. Bueno, puede ser que juegue, que llegue después de un tiro libre, después de un tiro de esquina, y Camilito García le dé la victoria al equipo del Barcelona Fútbol Club. Daniel Hoyos, Ángel Arévalo, vamos Olympic, Omar Sebastián Villamizar, el número 3, sí, Camilo García. Camilo García es el número 3 del Barcelona Fútbol Club, buen zaguero central. Andrés Orozco dice que después de un tiro de esquina, claro, después de un tiro de esquina puede llegar Camilo García, hombre espigado, golpe de cabeza, y los centrales pues suelen ir al cabezazo. Para Camilo García, dice Omar Sebastián Villamizarra, saludo cordialísimo a Andrés Orozco. Vamos a ver, así será, si Dios lo permite. Denle me gusta, compartan, hagan sus comentarios. Daniel Hoyos hace magia con esa derecha. Dice Maldonado Robertico, el número 8 del Barcelona. Roberto Villabona, el número 8 del Barcelona Fútbol Club. A Camilo García le dicen el Coquimbo en el barrio. Ah, bueno, saludo cordialísimo para Camilo García.
el Coquimbo en el barrio. Saludos cordialísimos a toda la gente que le está dando me gusta. Compartan, hagan sus comentarios a través de Santander TV, que nos oyen y nos ven en este partido de vuelta de la categoría sub-17, torneo nacional Interclubes. La serie está muy parejita y más adelante vendrá el partido de la categoría sub-20 entre Olympic Football Club, gran partido, y la gente de Barranca Bermeja, el Alianza Petrolera de Barranca Bermeja, categoría sub-20. Qué partidazo el equipo del Puerto Petrolero, que en la rama profesional también hace una muy buena campaña. El equipo del estadio Daniel Villa Zapata, estadio que queda muy cerca ahí a la refinería, que queda cerca al Cristo Petrolero y que queda al lado del Coliseo Luis F. Castellanos. Saludo cordialísimo para toda la gente del Puerto Petrolero de Barranca Bermeja. Va usted a Barranca Bermeja, va al muelle, se come su rico pescado, va al corregimiento del centro, visita la refinería de Ecopetrol, se da un paseo por Yondó, pasa en Chalupa, puede pasar hasta el sur de Bolívar en Chalupa, hace un recorrido hasta Yondó y regresa en las horas de la tarde. La gente que hace ese lindo paseo hacia la ciudad de Barranca Bermeja. Barranca Bermeja, ciudad futuro, que jugará más tarde a las 5 en este lindo escenario, frente al equipo de Olympic, categoría sub-20. Denle me gustan, compartan, señoras y señores. Aleca, Omar Sebastián Villamizar, aguante Coquimbo, aguante Coquimbo García, que le va a quedar una para el gol de la victoria. Dice Austin Rodríguez que el gol de la victoria lo hace Jonathan Larios, muy buen volante. El número 25, Jonathan Larios, del conjunto Motilona, del Barcelona Fútbol Club, del equipo visitante, el equipo de la frontera. Señoras y señores, 2x2, 2 para el Barcelona, 2 para Olympic Fútbol Club. Voy al descanso y ya regresamos para los segundos 45 minutos que van a ser vibrantes acá en Florida Blanca, en el campus Riverside, en el campus de la sede del conjunto Olympic Football Club, el conjunto que dirige el profesor Juan Sebastián Roa y José Luis el Mico García. Voy al descanso, señoras y señores, y ya regresamos para la segunda parte, pero usted no se despegue de Santander TV, sigan haciendo los comentarios, siga dándole me gusta. Dice Omar Sebastián que enfoquen al Barcelona Fútbol Club, están en charla técnica, están dentro del camerino los muchachos del Barcelona Fútbol Club, el equipo visitante, están en el camerino. Omar Sebastiana, Andrés Orozco, Larios, buen jugador, Daniel Hoyos, Andrés Orozco, saludo cordialísimo. Están los dos equipos, tanto en el camerino visitante como en el camerino local. Lógicamente, pues, no podemos hacer la toma hasta el camerino. Los chicos están descansando y están en la charla técnica, pero ya regresarán para la segunda parte en esos 45 minutos finales y nos van a decir quién será el equipo que clasifique a la siguiente ronda. Si es Olympic o si es el conjunto del Barcelona Fútbol Club. Ya regresó.
Bueno, señoras y señores, regresamos para la segunda parte. Modificaciones para el equipo del Barcelona. Se va Marlon Parada, el número 6, e ingresa Brian Villamizar, número 17. Por parte del Barcelona, el equipo del profe Pedro Carrillo y de Edilson Carrillo, que están empatando 2-2. 2-2 en Cúcuta, 2-2 acá en Florida Blanca. Dele me gusta, compártala. Vamos Coquimbo. Camilo García. Salud. Oiga, tiene buena hinchada, ¿no? Este número 3. La fanaticada, el buen central del conjunto visitante. El jugador Camilo García del conjunto del Barcelona Fútbol Club. Todo listo, señoras y señores. Cronómetros en cero. Segundos 45 minutos de este partido entre Olympic Fútbol Club y el Barcelona, la gente de Cúcuta. Todo listo, arqueros listos. Arquero de Olympic, Marlon Buitrago. Arquero del Barcelona, Santiago Pérez. Bueno, señoras y señores, 4 de la tarde, 12 minutos. Y el central de este partido, Luis Torres, ha levantado sus brazos y ha dicho que esta película, en la segunda parte, ya comenzó. Señoras y señores, segundos 45 minutos para definir quién se queda con la llave, si el conjunto de Olympic o la gente del Barcelona Fútbol Club. Dele me gusta, Daniel Hoyos dice que él es el mejor central de la región. El número 3, Camilito García. El número 3 del conjunto del Barcelona Fútbol Club. La pelota arriba, arriba, al segundo palo. Golpe de cabeza. Llegó la gente de Olympic sobre el primer minuto de la segunda parte. 2-2. 2 para Olympic, 2 para el Barcelona Fútbol Club. La pelota arriba. Golpe de cabeza, evacúa el peligro. Daniel Hernández la está filtrando por la parte derecha. Llegó el jugador Camilo García. Va entregando hacia la cortina. Corre Juan David Castrillo. Mira por dónde Castrillo hace el cambio de frente al segundo palo. ¿Quién va llegando? Va llegando Pérez, Pérez, Pérez. Juan David Pérez, la pelota se pierde sobre la última línea. Hay saque de puerta que favorece al Club Deportivo Olímpica. Olympic Fútbol Club. Ya lista el profesor José Luis García. A Juan David Caicedo, que es el número 11. Juan David Caicedo. Al terreno de juego llegó Pérez, golpe de cabeza, va tocando Joshua Osorio, mira por dónde, recorta Santiago Urbina, la pelota arriba para la gente del Barcelona Fútbol Club, va tocando en corto, va transportando para Anderson Martínez, mira por dónde Anderson, filtra el esférico, la pelota arriba, la mata en el pecho, Axel Duarte, va tocando Axel, entrega mal, descarga sobre la gente de Olympic Fútbol Club, corre, corre, corre por la parte derecha, el jugador Álvaro Cáceres, va corriendo Cáceres, le tocaron el balón, se pierde sobre un costado, ahí saque de banda que favorece al conjunto de Olímpica. Ya lo hizo Cáceres. Arriba la pelota. La cortina de Diego Guzmán. El chico de los dos goles del Barcelona Fútbol Club. La modificación. La sustitución del conjunto de Olympic Fútbol Club. Se va del torneo de juego Joshua Osorio. Osorio e ingresa Juan David Caicedo. El número 11. Al terreno de juego Caicedo por parte de Olympic Fútbol Club. 2-2. 2 para Olympic, 2 para el Barcelona. La serie 4-4. Va tocando en corto, mira por dónde. Axel Duarte
Axel que va corriendo, aplicó el freno, tocó atrás para Camilo García, Camilo para Axel, Axel que la está pisando, hace el cambio de frente, la pelota arriba sobre otro sector, va apareciendo, va corriendo el jugador del Barcelona Fútbol Club, aplicó el freno Edilson Villamizar, mira por dónde Edilson, la falta de Leiner García, Leiner que le cometió la falta al jugador Edilson Villamizar, al número 24 del conjunto local, del conjunto de Olympic Fútbol Club. Dele comparta, dele me gusta. Vamos Barcelona, dice Yoleida Sandoval, Alarcón, Arley Alonso, Farid Lobo. Saludo cordialísimo, apoyando al Barcelona Fútbol Club. Tiro libre, favorece a Olímpica. Ya autorizó el central, Torres, arriba la pelota. Transporta, recorta el conjunto de Olympic Football Club. Va corriendo por la parte derecha. Camilo Ruiz va tocando Camilo. Atrás para Jonathan Larios. Mira por dónde Jonathan. Pierna derecha. Evita que se vaya. La pelota se desborda sobre un costado. Ahí saque de banda sobre el sector de Oriental. De el Rivers Campus. La sede del conjunto del Club Deportivo Olímpica. Se pierde la pelota sobre la parte izquierda. Ya recortó la gente del conjunto local. Va corriendo arriba Juan David Caicedo. Camisa 11. Recorta, recorta bien el conjunto local. Le quedó la pelota a Juan David Castrillo. Mira por dónde. Le quedó para Axel. Axel que corrige. Entrega atrás para el portero. Bien rechaza Santiago Pérez, el portero del conjunto del Barcelona. La pelota para Jonathan Larios. Mira por dónde Jonathan transporta, corre. Va recortando el conjunto del Barcelona Fútbol Club. Sector de la media cancha. Aplicaron el freno. Va transportando, va corriendo Leiner García. Filtrando el esférico para Diego Guzmán. Mira por dónde Diego. Pierna izquierda, la bota arriba. Bien, corrige el jugador Bonilla. Golpe de cabeza. Le quedó a Diego. Diego Guzmán. Le están robando el esférico. Sector de la media cancha. Abajo. Aplicó el freno. Alvarito Cáceres. Mira por dónde. Álvaro, le quedó a Camilo García. Mira por dónde Cami entrega, recorta para Roberto Villabona. Roberto para García, García arriba. Bien rechaza el jugador Daniel Hernández para Olympic Football Club. Va corriendo Bonilla, hace la cortina, pierna izquierda, revienta Bonilla, corre, corre arriba Castrillo, la pelota que la descarga atrás, va recordando Larios para el Barcelona Fútbol Club, golpe de cabeza, abajo viene, está llegando la gente del conjunto del Barcelona Fútbol Club, sector de la media cancha, la pelota le quedó de rebote, va transportando, mira por dónde, golpe de cabeza, va atacando el conjunto del Barcelona, inclina la cancha, ahora para Axel Duarte. Mira por dónde Axel, pero quedó resentido un jugador del conjunto de Olympic Fútbol Club. Señoras y señores, en Santander TV les voy a marcar, este es el tiempo. Recorrido. Ahora, 6 minutos, minuto 6 ya. En la segunda parte, el marcador 2 para Olympic, 2 para el Barcelona Fútbol Club, 4-4 la serie en ese torneo nacional interclubes. Torneo nacional interclubes, categoría sub-17, 2-2, 2 en la ida, 2 en la vuelta. Arriba la pelota, le queda a Diego Guzmán. La mató Diego para Axel Duarte. Pierna derecha Axel. Uy, no la dejé picar. Portero, bien, llegó Marlon Buitrago, el portero de Olympic Football Club. Dele me gusta, compartan, hagan sus comentarios. Apoyen a los chicos de la sub-17. Apoyen al Barcelona, apoyen a Olympic Football Club. Corre, 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 corre. Anderson Martínez, mira por dónde Anderson. Parte derecha, la pelota se pierde sobre un costado. Hay saque de banda, el saque de banda que favorece al conjunto local. Ya va Juan David Caicedo, camisa 11. Juan David por parte de Olympic Football Club. Tocó en corto, bien arriba el jugador Anderson Martínez, la mató en el pecho, da media vuelta, va recortando el equipo del Barcelona, va corriendo, corre Camilito Ruiz, abajo llegó Bonilla, recortando, descarga para Castrillo, mira por dónde Castrillo, le sacaron el esférico, la pelota se pierde sobre un costado, ahí saque de banda, el saque de banda que favorece al conjunto local, a Olympic Football Club, va a llegar el jugador
marcado con la 5, Carlos Bonilla. Arriba Carlitos, le quedó la pelota a Martínez, mira por dónde, van a rechazar con todo Santiago Urbina, camisa 7 por parte del conjunto del Barcelona. La está bajando Leiner García, abriendo por la parte derecha, llegó con todo Carlos Bonilla, abajo, bien llegó, estaba transportando García, robó el esférico, la pelota le quedó al conjunto del Barcelona Fútbol Club, se pierde sobre un costado, ahí saque de banda, el saque de banda para el conjunto visitante. Saulo Alegría, ya lo hizo efectivo, tocó en corto, da media vuelta, abajo, llega Larios al rebote, bonito el taco, están recortando los chicos de Olympic, le quedó el rebote y quedó en fuera de lugar el jugador del Barcelona Fútbol Club. Tenía que haberse salido de la jugada, no intervenir en la línea del balón, pero el chico quedó adelantado de el Barcelona Fútbol Club. Bueno, señoras y señores, 2x2, denle me gusta, compartan, hagan sus comentarios, apoyen a los chicos de la sub-17, al Barcelona o a Olympic. Carolina Torres, saludos para Santiago Urbina, de parte de su mamita. Santiago Urbina, el número 7, el buen central del Barcelona. Toca en corto, va apareciendo, va corriendo. Llega Diego Guzmán, aplicando el freno, Diego abajo, le robó el esférico, el jugador de Olímpica, toca en corto para Roberto Villabona, mira por dónde, le quedó con la pelota a Castrillo, la mató en el pecho a media vuelta, le hizo un extraño, va recortando, llega Roberto Villabona, abriendo la pelota por la parte derecha para Saulo Alegría, mira por dónde Saulo descarga para García, García que fue muy largo ese esférico, se pierde sobre un costado, ahí saque de banda. Saque de banda que favorece a Olympic Fútbol Club. Inclina la cancha, es el mejor momento del Barcelona, que ha inclinado la cancha en este segundo tiempo. La pelota arriba para Diego Guzmán. Diego entrega para Larios. Jonathan Larios va descargando para el jugador Camilo Ruiz. Aplicó el freno Camilo, pierna izquierda. Le queda a Diego Guzmán, no alcanzó a llegar. El rebote le quedó suave al portero Santiago Pérez del conjunto del Barcelona Fútbol Club, el conjunto Motilona, el equipo de la frontera. Dele me gusta a Andrés Rodríguez, Ricardo Ureña, vamos Olympic, Brandon Guevara, Daniel Hoyos, Farid Lobos, Arley Alonso Alarcón, Yuleida Sandoval, Andrés Rodríguez. Denle me gustan, compartan, hagan sus comentarios. Está caliente esa echada. Señoras y señores, están las apuestas arriba, apoyando al Barcelona y apoyando a la gente de Olympic. 102 conectados a esta hora. Y ese chat está caliente. La mitad están por Olympic y la mitad están por parte de Olympic del Barcelona. Yolanda Torres desde México, la abuela de Edinson Villamizar. El número 24 de Olympic. Saludo cordialísimo desde México. Señoras y señores, denle, compartan, denle me gusta, hagan sus comentarios. Ya tenemos 12 minutos de la segunda parte y esto está 4x4. La serie en el global, 2x2 el partido, 2 para el Barça, 2 para Olympic en la ida, 2 para Olympic, 2 para el Barça en la vuelta. 4x4, el marcador global. Y si persiste el empate, nos vamos al lanzamiento desde el punto blanco. Los 11 metros, 12 pasos en el River Campus, Riverside. A tomar carrera Santiago Pérez del conjunto visitante. La pelota arriba, 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 la pelota arriba. Va recortando el conjunto de Olympic. Le quedó el rebote. ¿Quién llega? La pelota suave a la mano del arquero Marlon Buitrago del conjunto de Olympic. Y se nos vino el agua acá. Señoras y señores, afortunadamente estamos en la cabina de cristal.
de Santander TV, que nos oyen y nos ven. La pelota por la parte derecha. Bien, le está quedando Olímpica, que le van a quedar 30 minutos, media hora para definir la llave. Si es Olympic o si es el conjunto del Barcelona. Toda la gente que ha llegado de Cúcuta en el tercer piso apoyando al Barcelona. La gente motilona, la gente de Barranca también. Y los chicos de la sub-20 de Olympic que han llegado también para apoyar a los muchachos de la sub-17. El tiro libre, señoras y señores, favorece al conjunto local, a Olympic Fútbol Club. Va a tomar carrera, es el jugador Villamizar. Le quedó la pelota a Pérez. Pierna izquierda, va tocando en corto. Uy, le cometió falta al jugador del Barcelona. El caballito, le cometió falta a Pérez. A Juan David Pérez, al número 10, al creador, el motor, el conductor de este equipo de Olympic Fútbol Club. Va al terreno de juego el número 16, que es Joan Steven Rosales. Joan Steven Rosales, que es el número 16, ya calienta por parte del Barcelona, moviendo todas sus fichas, el profe Pedro Carrillo. Pedro Carrillo de el Barcelona Fútbol Club. Afortunadamente acá no entra el agua por ninguna parte en esta cabina de cristal. La cabina de Santander TV, que nos oyen y nos ven. Dele me gusta, mira, hay gente conectada desde México. Saludo cordial a toda la gente de México. Dice Estela Mejía, vamos a ganar Olympic. Andrés Orozco, vamos Barcelona. Rosalba Henao, cordial saludo desde Cúcuta. Toca Olympic, la pelota arriba, el segundo palo, se pierde sobre la última línea. Hay saque de puerta que favorece al conjunto visitante, al Barcelona Fútbol Club. Denle me gusta, compartan. Ánimo muchachos del Barcelona, dice Elchida Obando Cordero. Vamos a ganar. Rosalba Henao, cordial saludo desde Cúcuta. Vamos Barça, dice Farid Lobos. Andrés Orozco, vamos Barcelona. Jorge Alirio Roa Ramírez, desde San José de Miranda. Saludo cordialísimo en San José de Miranda. Muy cerca acá de la ciudad bonita. Daniel Quesada, vamos Olympic. Jorge Alirio Roa, vamos Olympic. Ricardo Ureña Muñoz, vamos Olímpica. Bueno, señoras y señores, ese chat está caliente, están muy divididos. La mitad de gente está por el Barça, la mitad de gente por Olympic Fútbol Club. Va llegando el conjunto de Olympic Fútbol Club. La pelota suave a la mano del portero Santiago Pérez del conjunto visitante. Está resentido Anderson Martínez, el número 28 del conjunto local de Olympic Fútbol Club. Hagan sus comentarios, compartan y los vamos a saludar. Llegaba con todo Diego Guzmán, adelantado Diego, y queda resentido Anderson Martínez. De pronto no va a poder continuar el buen lateral derecho de Olympic. Va a ser una baja sensible para el conjunto local. Tiene que recomponer la figura el profesor José Luis García y el profesor Juan Sebastián Roa, el director técnico de ese conjunto de Olympic Fútbol Club. Arriba, Santiago Urbina, sacándole esférico, se pierde sobre un costado. Ahí saque de banda, el saque de banda para Olympic. Va corriendo, corre, corre, Pérez, Pérez, Pérez por la parte izquierda. Se le terminó el torneo de juego, la pelota se pierde sobre la última línea. Hay saque de puerta, favorece al conjunto visitante, al Barcelona que lo quiere ganar. Ya está sacando arriba Santiago Pérez, pierna derecha, recorta Bonilla. El jugador Carlos Bonilla la envía sobre un costado, hay saque de banda, favorece al Barcelona Fútbol Club. Arriba, de guapo, lucha, corre, transporta, golpe de cabeza. Le queda a Camilo García, mira por dónde Cami,
Coquimbo, sector de la media cancha, descarga, va corriendo por la parte izquierda, aquí aparece Pérez, la está filtrando, Wilder Pérez, arriba la pelota, le está quedando a Juan David Caicedo, mira por dónde Caicedo, le quedó a Pérez, aplicó el freno, da media vuelta, mira por dónde, va abriendo, hace el cambio de frente, abre por la parte derecha para Juan David Caicedo, va corriendo Caicedo, aplicó el freno, va a hacer el cambio de frente, pierna izquierda, bien abajo, llegó Coquimbo, la pelota le queda al Barcelona Fútbol Club. Corre Jonathan Larios, le quedó el rebote, la pelota para Cáceres, mira por dónde Cáceres, arriba, el portero que va a salir, deja primero para Axel Duarte, Axel que la envía sobre un costado, ahí saque de banda que favorece al conjunto de Olympic Football Club. Se va resentido Anderson Martínez, el número 28, e ingresa el número 27, Fabián Mejía, Mejía al terreno de juego, número 27 por parte de Olympic Football Club. Hay saque de banda, señoras y señores, para el conjunto local, el conjunto de Olympic. Arriba la pelota con falta, falta en ataque. Denle me gusta, compartan, hagan sus comentarios, apoyen a los chicos de la sub-17. San José de Miranda bien representado, Juan, con Juan Sebastián Villamarín. Juan Sebastián Villamarín, desde España. Vamos, Olympic, dice Cholo. Tac Olave. Daniel Hoyos. Rosalba Nao. Vamos, Barça. Li Estela Mejía. Vamos, hijo Fabián Mejía. El número 27. Fabián Mejía, que ha ingresado por parte de Olympic. Bien, la pelota, Baco. Estaba llegando Wilder Pérez. Wilder Pérez, el número 6. Pero abajo Santiago Pérez también llega con el férico. Y se alista el jugador número 11. Gabriel Castrillón. Por parte del Barcelona. Se alista ya. El número 11 por parte del Barcelona Fútbol Club. Gabriel Contreras. Gabriel Contreras, el número 11. Contreras. Gabriel Contreras. Señoras y señores, le tocaron el pie de apoyo y le van a mostrar la primera tarjeta del partido al número 8, Álvaro Cáceres. Sobre 20 minutos de la segunda parte. No, para Roberto Villabona, para el Barcelona Fútbol Club. Número 8, Roberto Villabona. Para el Barcelona Fútbol Club. Bueno, señoras y señores, 22 minutos ya. 22 de la segunda parte. La pelota arriba la estaba tocando el chico del Barça. El central dice que no. Ahí saque de puerta, se pierde sobre la última línea. Ahí saque de puerta que favorece al Barcelona Fútbol Club. Señoras y señores, en Santander TV les voy a marcar, este es el tiempo recorrido. Segundo balón. Ahora, 22 minutos, minuto 22 ya de la segunda parte. El marcador, 2 para Olympic, 2 para Barcelona Fútbol Club. La gente de la frontera de San José de Cúcuta. 2-2 el partido, 4-4 la serie. Y si persiste el empate, nos vamos al lanzamiento desde el punto blanco. Saludo cordialísimo a toda la gente de Cúcuta. A toda la gente de Olímpica. Apoyando a los chicos de la categoría sub-17. Torneo Nacional Interclubes. Arriba le quedó el rebote a Daniel Hernández. Llegaba Carlitos Bonilla también, golpe de cabeza y queda resentido un chico de Olympic Football Club.
Queda resentido el chico de Olympic Fútbol Club. Sobre 23 minutos ya de la segunda parte. Queda resentido el chico del conjunto local. Denle me gusta, compartan, hagan sus comentarios. ¿Cómo están las apuestas? ¿Quién gana? ¿Gana Barcelona o gana Olímpica? Vamos, David Castrillo. Dice Javier Andrés. Madrid. Chris Dulcey. Vamos con toda. Gabriel Contreras. Gabrielito Contreras es el número 11 del Barça, que acaba de ingresar. El número 11, el chico número 11. Gabriel Contreras. Número 11 por parte del conjunto visitante. 2x2 el partido, 4x4 la serie, 4x4 el global, empatado. Este partido, empatada la serie, todavía no hay un equipo que marque la diferencia. Ha sido muy pareja esta llave, dos equipos muy parejos, bien parados tácticamente en el terreno de juego, abriendo los costados, abriendo los laterales, dos equipos que lateralizan muy bien, que juegan con los carrileros, que abren el terreno de juego, la llevan sobre la última línea y luego hacen el cambio de frente. La pelota se pierde sobre un costado. Ahí saque de banda. El saque de banda que favorece... No, balón a tierra. A tierra el balón. Balón a tierra, ya cobra la gente de Olympic, entrega para el Barça en señal de juego limpio. La pelota arriba, va llegando Carlos Bonilla, recorta Juan Albarracín, va llegando arriba Wheeler Pérez, mira por dónde Wheeler le quedó a Gabriel Contreras, va tocando en corto, van abriendo los chicos del Barcelona, tocó para Contreras, pierna izquierda, ahora para Axel, Axel para Roberto, Roberto Villabona, pierna derecha arriba. Va transportando, va llegando, va tocando para Ruiz, Camilo Ruiz, muy largo el esférico, no alcanzó a llegar, le quedó a Pérez, llegó Roberto Villabona, Roberto que recorta, golpe de cabeza de Juan Albarracín, estaba adelantado el chico número 9, Camilo Ruiz del Barcelona Fútbol Club, y nos van a quedar 20 minutos de este segundo tiempo. Señoras y señores, 20 minutos nos van a quedar para saber quién clasifica la siguiente ronda. Si Olympic o el conjunto del Barça. Llegó con todo, con falta, Juan David Castrillo. Llega con falta el número 19. Y van a colocar al chico número 15, a Nicolás Tarazona, también a calentar. Por parte del conjunto local de Olympic Fútbol Club, tratando de recomponer, de darle orden, de darle mucho más oxígeno al equipo local, el profesor José Luis El Mico García. Toca en corto, va llegando arriba Wheeler Pérez, abajo le tocaron el pie de apoyo, le han dado con todo a este volante 6. Normalmente el 6 es el que da con todo, pero en esta oportunidad le han dado con todo a Wheeler Pérez, al número 6. Va a tomar carrera Daniel Hernández. Camisa 3, Daniel. Toma carrera. Pierna derecha. Ese es el torneo nacional interclubes, categoría sub-17. Daniel que filtra. La pelota arriba. Le está quedando al arquero. Viene a media vuelta, aplicó el freno. ¿Quién llegó atrás? Va a llegar Contreras, golpe de cabeza. Le sacan el esférico. La pelota se pierde sobre un costado. Ahí saque de banda. El saque de banda que favorece a la gente de Olympic Football Club. Juan David Caicedo. Le tocaron abajo. La pelota se pierde sobre un costado. Ahí saque de banda. El saque de banda que favorece a la visita al Barcelona. Azucena Granado. Saludo cordialísimo. Dice, ánimo Olympic, sí se puede, dice Marta Ordóñez. Marta Ordóñez, saludo cordial. Rosal Banado, dice, vamos Barça. Miguel Ángel Pérez, apoyando al fútbol. A los chicos de la categoría sub-17. A Olympic y al Barça. Al Barcelona
de San José de Cúcuta, el equipo de la frontera, Miguel Ángel Pérez, vamos Barça, Diego Serrano, si quedan empatados, hay penales, claro, de una, sí, Diego, Diego Serrano, si la llave persiste, 2x2 y 4x4 en el global, nos vamos al lanzamiento desde el punto blanco de una. Acá no hay gol de oro, no hay alargue, no hay nada. Nos vamos a los penales directamente. Desde el punto blanco. Los 11 metros, 12 pasos. Don Diego Serrano. Ahí le está ratificando Farid Lobo. Dice, claro que sí, señor. Sí, señor. Nos vamos al punto blanco si persiste el empate. Muy parejita la llave, 29 minutos, quedan 16. 16 minutos van a quedar tanto a la gente del Barça como al conjunto de Olympic Football Club. Va tocando en corto, mira por dónde va transportando la pelota al equipo del Barcelona. Larios que está llegando, va descargando, va llegando la pelota para Leiner García. Mira para dónde Leiner, abajo, Larios que estaba llegando, Jonathan Larios. Primero el arquero Marlon Buitrago de... el conjunto Olímpica. Corre, 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 corre Caicedo. No alcanzó a llegar Caicedo. La pelota se pierde sobre un costado. Hay saque de banda. El saque de banda que favorece al Barcelona Fútbol Club de San José de Cúcuta. Arriba va transportando, va corriendo. Caicedo, golpe de cabeza. Recorta bien Alvarito Cáceres. La pelota le quedó a Gabriel Contreras. Me bordón de Gabriel. Filtrando el esférico por la parte derecha. Va corriendo, va apareciendo el jugador Joan Steven Rosales. Mira por dónde Joan se pierde sobre un costado. Hay saque de banda. El saque de banda que favorece a Olympic Fútbol Club. Sobre 30 minutos ya de la segunda parte. 30 minutos de esta segunda parte. Restan 15 y conoceremos el clasificado a la siguiente ronda. Cuando ya tenemos las 4 de la tarde, 45 minutos en el territorio colombiano. Va a tomar carrera Carlos Bonilla. Carlos Bonilla que toma carrera, camisa 5 por parte de Olímpica. Olympic Fútbol Club tomó carrera, Bonilla, pierna izquierda, va desviada, se pierde sobre la última línea. Hay saque de puerta, favorece al Barcelona de Cúcuta. 129 conectados, vamos Barça, vamos Olympic, dice Brian Díaz. Olympic, Brian Díaz es, creo que es un colega que estuvo también en la cadena Todelar, si no estoy mal, Brian Díaz, apoyando a el conjunto de Olympic. Elizabeth Duarte, Miguel Ángel Pérez, un saludo para Gracie Montes. Vamos Alberto, vamos Olympic, dice Grace Mejía. Grace Mejía, un saludo cordialísimo. Ahí la están saludando a toda la gente del Chac, apoyando al Barça, apoyando a Olympic desde España. Cholo Olave, vamos muchachos del Barça, vamos muchachos de Olympic Fútbol Club. La pelota se pierde sobre un costado, ahí saque de banda. Axel Duarte, ya lo hace efectivo el saque de banda, la pelota arriba. Va llegando, va llegando, va llegando. Abajo con todo el jugador Daniel Hernández. La envía sobre la última línea y la pelota se va al tiro de esquina. El tiro de esquina que favorece al conjunto del Barcelona. Barcelona Fútbol Club de San José de Cúcuta. Al segundo palo, golpe de cabeza. ¿Quién llegó? Se pierde sobre la última línea. Soltaron las marcas y llegó y les cabeceó. Ahí el jugador del Barça. La pelota se pierde sobre la última línea. Hay saque de puerta. Favorece a Olympic Fútbol Club. Desde Floridablanca. En Riverside. Campus. La sede del Club Deportivo Olympic. A través de Santander TV. Que nos oyen y nos ven. Desde Bosconia Cesar.
apoyando a Olympic, dice Elizabeth Duarte. De Bosconia César es el buen volante Manuel El Mañe Martínez, que también jugó en el Club Atlético Bucaramanga. Manuelito Martínez, El Mañe, gran volante, volante 6, volante recuperador del conjunto canario, es de Bosconia César. La pelota arriba, se pierde sobre la última línea. Van a quedar 11 minutos de esta segunda parte para conocer quién pasa la segunda ronda. Si es Olympic o si es el conjunto del Barcelona. Uy, estaba entregando mal ahí Juanito Albarracín, sector de la media cancha. Transporta Roberto Villabona, mira por dónde Villa. Sector derecho Villa, aplicó el freno, va tocando Joan Steven Rosales. Por la parte derecha va llegando Larios que corrige. Y ahí va Brian Villamizar, al chico que le tocaron el pie de apoyo número 17 por parte de el Barcelona Fútbol Club. El habilidoso, el número 17. El 17 del Barça, que queda resentido. Y se prepara David Henao. David Henao, el número 5. Por parte del Barça. Y prácticamente que ya hace todos sus cambios el profesor Pedro Carrillo. Ingresó Joan Steven Rosales, David Henao, Brian Villamizar y Gabriel Contreras. Prácticamente que todos los chicos han jugado en este equipo del Barça, que está sacando un punto importante y que está forzando la serie al punto blanco. La pelota arriba, de puñetazo, Marlon Buitrago, el portero del conjunto local. Tocó Gabriel Contreras, sector de la media cancha, va abriendo para Brian Villamizar. Mira por dónde Brian, ahora para Larios. Jonathan Larios, bien, llegó a robar. Willer Pérez, da media vuelta, aplicó el freno, tocaron en corto, sector de la media cancha, va abriendo por la parte izquierda, llegó para corregir Willer Pérez, abajo Willer, van abriendo los chicos de Olympic, Villamizar que entregó mal, Villa que entrega mal, y acá hay falta sobre el chico del Barcelona, del Barcelona Fútbol Club. Ya al terreno de juego, David Henao al terreno de juego, y se va Axel Duarte. Axel Duarte que se va del terreno de juego e ingresa David Henao para el Barcelona Fútbol Club. Categoría sub-17. Saludo para nuestro director Ernesto Elche Alvarado, que hace tránsito desde la ciudad de Piedecuesta cubriendo en el estadio Villaconcha. Hace tránsito para el partido de las 5 de la tarde entre Olympic y el Alianza Petrolera. La pelota arriba le favorece la salida al conjunto de Olympic. Va a tierra. Va a tierra ese balón por parte de los chicos de Olympic. Por parte de los chicos de Olympic Fútbol Club. ¿Cuál es el ítem de desempate para Erin Serrano? El ítem de desempate es el lanzamiento desde el punto blanco. Acá la serie quedó 4-4. Acá no hay ni juego limpio, ni alargue, ni gol de oro. Acá solamente van a definir desde el punto blanco. Los chicos, se pierde la pelota sobre la última línea. Hay tiro de esquina sobre 37 minutos. Va a cobrar el conjunto de Olympic. La pelota arriba, 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 arriba. Golpe de cabeza. ¿Quién llegaba? Juan David Castrillo. Golpe de cabeza, Juan David. La pelota se pierde sobre la última línea. Acá está el global 4-4. 2 para Olympic, 2 para el Barça en condición de local. 2-2 quedó en San José de Cúcuta. Partido de ida 2-2. Partido de vuelta 2-2. 4-4 la serie a través de Santander TV.
denle me gusta, compartan, hagan sus comentarios a toda la gente que está en el chat. 134 conectados a esta hora, la gente apoyando al Barcelona de Cúcuta y apoyando a Olympic Football Club en el Campus Riverside, en la Ciudad Dulce, en Florida Blanca, ciudad de mujeres hermosas, ciudad del dulce, del Arequipe, en Florida Blanca, 4x4 la serie, 2x2 este partido, va tocando en corto, mira por dónde va guapeando, va luchando, Alvarito Cáceres, da media vuelta, aplicó el freno, pierna derecha, bien hacia el cambio frente, la pelota arriba, arriba, sale el portero Santiago Pérez del conjunto del Barcelona Fútbol Club y la gente que se alegra en las tribunas, en la parte oriental, en el tercer piso de Riverside, el campus, la sede del conjunto de Olympic, va corriendo, corre, corre Pérez por la parte izquierda, hace el cambio de frente, la pelota le quedó a Castrillo, llega Castrillo, camisa 19, no alcanzó a llegar Castrillo, se pierde sobre la última línea y la pelota se va al tiro de esquina. Están enloquecidos la gente en el chat porque la mitad está por el Barça y la mitad está por el conjunto de Olympic Football Club. Señoras y señores, ¿que cuál es el ítem de desempate? Los penales. Si persiste el empate, nos vamos al lanzamiento desde el punto blanco. La pelota arriba, arriba, golpe de cabeza al segundo palo. ¿Quién llega? Va transportando, va llegando. El jugador de Olympic se pierde sobre un costado. El central dice que no, que siga jugando. Arriba la pelota se pierde sobre un costado. Ahí saque de banda. El saque de banda que favorece a Olympic Football Club. Va a llegar Carlos Bonilla. Carlito Bonilla que va a llegar. Camisa 5, ya lo hace efectivo. Arriba, arriba, golpe de cabeza. Llegó Castrillo, el portero primero, Santiago Pérez, claro que sí. Señoras y señores, en Santander TV les voy a marcar. Este es el tiempo. Recorrido. Ahora, 40 minutos. Minuto 40 de la segunda parte. El marcador 2 para Olympic, 2 para el Barcelona Fútbol Club. Arriba estaba llegando y la tarjeta amarilla para el número 25. 25 de Olympic Fútbol Club. Bueno, la falta fue afuera, ¿no? Para el 25, para Juan Albarracín, número 25, sobre 40 minutos de la segunda parte. Y nos van a quedar 5 minutos de infarto, señoras y señores. Dele me gusta, compartan. Dele me gusta, compartan, hagan sus comentarios sobre 40 minutos, 85, restan 5 minutos de este partido, señoras y señores. Va a llegar Leiner García, Leiner para el tercero, para el Barça, el tercero del Barça, a través de Santander TV. Denle me gustan, compartan, hagan sus comentarios, 4 hombres en barrera, llega Leiner García, Leiner García, pierna izquierda, el primer palo, trató de acomodarla. La pelota va desviada. Se pierde sobre la última línea. Ahí saque de puerta. Favorece a Olympic Football Club. 41 ya y restan 4. Ha llegado ya la gente de Barranca, la gente de la categoría sub-20. Para el partido de las 5. Denle me gusta, señoras y señores. Compartan. Denle me gustan, compartan. Hagan sus comentarios y nos vamos a los tiros penales. Se pierde sobre un costado y saque de banda. El saque de banda, Farid Lobo. Farid Lobo, Miguel Rueda. Vamos Barça. Omar Sebastián Villamizar. Vamos Barça. 3 minutos. Le van a quedar a este partido. Dice Farid, nada de penales, viene el gol del Barça. Va tocando en corto. La pelota sector de la media cancha. Va transportando, se pierde sobre un costado.
Se pierde sobre un costado. Va llegando Juan David Caicedo. Va llegando Caicedo. Entregó para Willer Pérez. Recorta bien el jugador Gabriel Contreras. Y le cometieron falta a Gabrielito Contreras. Falta y tarjeta amarilla para el número 27 de Olímpica, Fabián Mejía. Para Fabiáncho Mejía, hombre que ingresó también para el conjunto de Olympic, y le muestran la tarjeta amarilla. Señoras y señores, ¿cómo está el Chada? Hagan las apuestas, gana el Barça, gana Olympic. 43 minutos, restan 2. Inclina la cancha. Ahora el conjunto del Barça, del Barcelona Fútbol Club, la gente de Cúcuta. 138 conectados a esta hora a través de Santander TV, que nos oyen y nos ven. Miguel Ángel Pérez, gol de Messi, ¿en dónde? ¿En el PSG? Bueno, a ver que nos informen cómo va el PSG. El PSG, el París de Neymar, Mbappé y Messi. Va a cobrar Leiner García, camisa 10 por parte del Barça, del Barcelona. Arriba, al puntazo, golpe de cabeza, evacuó en el peligro, llegó con todo Santiago Urbina, abajo viene el portero, Marlon Buitrago con la yema de los dedos, la envía sobre la última línea, la pelota se va al tiro de esquina. Qué cerca estuvo el conjunto del Barça, del Barcelona, estuvo cerca para el tercero, para liquidar la serie, señoras y señores. No apto para cardíacos. Último minuto, inclina la cancha la gente del Barça. Arriba, ¿quién llega? Golpe de cabeza le quedó al jugador Coquimbo, Camilo García. ¡Uy! Camilito García casi marca ahí por parte del Barcelona. Y la gente de Cúcuta estaba diciendo que el tercero lo hacía Camilito García. Bueno, ojalá se le dé al Barça. Ojalá se le dé al mejor equipo. Va tocando en corto. Mira por dónde. Va llegando bien Larios arriba, revienta. El jugador Juan David Caicedo, arriba la pelota, va corriendo, corre Castrillo, corre, corre por la parte izquierda, va tocando Castrillo, se pierde sobre un costado y saque de banda, el saque de banda que favorece a Olympic Fútbol Club. Señoras y señores, en Santander TV les voy a marcar, este es el tiempo recorrido. 45 minutos ya, minutos 45 de la segunda parte. El marcador 2 para Olympic, 2 para el Barcelona Fútbol Club. Ahí vemos el tablero electrónico. ¿Cuánto vamos a jugar más? 2 minutos. 2 minutos nos está indicando Erika Sáenz, la juez número 4, Erika Sáenz. Con su tablero electrónico nos indica que vamos a jugar 2 minutos más. La pelota abajo, le quedó, filtró el número 10 del Barça, Leiner García. Se pierde sobre la última línea y saque de puerta. La linda Erika Sáenz nos indica con su tablero electrónico que vamos a jugar 2 minutos más, hasta el minuto 47. Y esto tiene pinta de penales, señores y señores. Último minuto. 46 minutos ya, y se ha sumado más gente al Chada, 150 personas en el chat de Santander TV, que nos oyen y nos ven, haciéndole fuerza al Barça, haciéndole fuerza a Olympic, la gente que no se quiere perder los penales, comiéndose las uñas, la gente en las tribunas de el Riverside Campus, la sede de Olympic Fútbol Club. Arriba la pelota, le quedó al área, le quedó al jugador Castrillo, Juan David Castrillo, para Santiago Pérez. Señoras y señores, el central de ese partido, Luis Torres, ha levantado sus brazos y ha dicho que esta película, en la segunda parte, ya terminó. Señoras y señores, 47 minutos de esta segunda parte, 2 para Olympic, 2 para el Barcelona de la ciudad de Cúcuta.
4x4, el global. Empatada la serie. 4x4, exactamente sobre 47 minutos de la segunda parte. Empatada la serie, mi querido estimado Ernesto Elche Alvarado. 4x4 la serie. 2x2, partido de ida en Cúcuta. 2x2, partido de vuelta acá en la linda ciudad de Florida Blanca. Tierra de mujeres hermosas del Arequipe. La ciudad dulce, Florida Blanca. 2x2 en la ida, 2x2 la tarde de hoy. 4x4 el global. Director, ¿cómo la vio? 2x2 en Cúcuta, 2x2 hoy en el Torneo Nacional Interclubes, categoría sub-17, acá en el campus Riverside, la sede del conjunto Olympic Football Club. Nos vamos al lanzamiento desde el punto blanco, mi querido estimado director Ernesto Elche Alvarado. ¿Cómo la ve? Hola, Miguel, estaba por allá en su tierra, en Piedecuesta. Bueno, me alegra, un partido 2x2, los venía escuchando ahí, emocionante partido, ¿no? A ver, aquí tendrá que quedarse uno de los dos, la gente de la casa haciéndole fuerza a Olímpica y los de afuera, indudablemente, haciéndole fuerza al visitante. Y después se viene el partido. ¡Ole, Chucho! ¡Venga! El manager de Olympique, pensé que estaba en Florida. Bueno, me hizo perder el hilo, Chucho. ¡Ole, Juanca! Me alegra verle. A continuación de este partido viene el del sub-20B. Olympique juega contra Alianza Petrolera. Partido definitivo para los muchachos de Olympique. Y aquí también definitivo, porque el que gane aquí sigue a la tercera fase. El que pierda queda ya listo para irse para la casa. Buen partido, gracias a la gente de Olympique que nos han invitado a este compromiso. Nosotros aquí atentos para seguirles acompañando. Lo preguntaron hoy mucho por allá en Piedecuesta, don Miguel Barrera. Usted ya tiene acciones por allá, ¿no? No solamente tiene la mesa de los santos, sino también en Piedecuesta. ¿Ha llovido? ¿Cayó goticas de agua? Sí, por Piedecuesta también cayó ligeras goticas de agua. Ligeras goticas de agua, pero bueno, todo lo pudimos superar afortunadamente. Ya llegó Alianza Petrolera, miren, ahí están los muchachos de Alianza, la parte de arriba, y ya está el equipo de Olympique, aquí en la parte de abajo, que se van a definir el próximo partido de la categoría sub-20. Me dice que esta mañana perdió el equipo del Real Santander en categoría sub-13, contra Quinta Oriental, me dicen, se quedó entonces Real Santander, esa información no la he podido corroborar. En estas imágenes que tenemos del equipo de Olympique, que dirige Juan Carlos Contecha, vamos, estos muchachos, que este es un club nuevo, ¿no? Y hace una bonita presentación. Una bonita presentación porque es un club nuevo. Están apareciendo en el ámbito y ahí van. Bueno, a ver qué escenario o cuál portería escogen. Se tendrá que quedar uno de los dos, lamentablemente, ¿no? Los dos no pueden seguir. Uno tendrá que quedarse. Miraremos a ver cuál es la portería. Y se prepara para relatar Miguel Barrera, el narrador sin fronteras, aquí en Santander TV. Que se oye y se ve. Ya terminaron la charla y la oración los muchachos del Barça. Así se llama, ¿no? Barça, ¿no? Y ahí terminan los muchachos de Olympique. Jonathan Díaz, va a ser el central del próximo partido, Jonathan. Vean, ya está aquí Jonathan para el próximo partido. No sabemos aquí qué tal sea la luz. Miraremos a ver qué tal es la luz. La primera vez que nos coge la noche. Bueno, Miguel, prepara su garganta porque lo que vienen son goles. Gracias, director. Bueno, señoras y señores, ya vendrá el director para el partido de las 5 entre Olympic y Alianza Petrolera. Vamos a ver, señoras y señores, al sorteo. ¿Sobre qué portería? ¿Sobre la portería sur o sobre la portería norte de el Riverside Campus, la sede del conjunto B, Olympic Football Club? Señoras y señores, 2x2 el partido, 2x2 la tarde de hoy, 4x4 la serie. Vamos al sorteo, quién arranca tapando, quién arranca disparando, a ver quién sigue a la siguiente ronda, si es la gente del Barça, del Barcelona Football Club, de Cúcuta o el equipo Olímpica de la ciudad de Florida Blanca. Al sorteo, los dos capitanes, ahí está el número 25, Juan Albarracín, y está el chico del Barcelona, cara o sello, el número 10,
Leiner García. Escoja portería. Vamos allá, a la de norte. Vamos a la de sur. Usted empieza pateando. Ustedes empiezan tapando. Escogieron la portería de norte. La portería de norte del campus. Mi querido estimado Ernest Alvarado. Vamos a la portería de norte. ¿Quién será el clasificado a la siguiente ronda? ¿El Barça o Olímpica? ¿Olympic o el Barça de Cúcuta? Muchas bendiciones, fuerza para los chicos de las categorías sub-17 en este torneo nacional interclubes. 162 conectados y este chat está que arde. La gente apoyando al Barça, apoyando a Olympic. Brian Díaz, saludos para Olympic. Vamos, arquero del Barça, dice Omar. Bueno, señoras y señores, todo listo. Arranca Leiner García, el capitán del Barça. Autoriza a Torres. Tomó carrera García, pierna izquierda, volante 10, abajo, abajo. Lo tapó el arquero Marlon Buitrago. Lo tapó Marlon. Desperdició el Barcelona Fútbol Club el primer cobro. Abajo de Leiner García, el calidoso. Bueno, si lo votó Bayo, si lo votó Zico, Michel Platini, Roberto Bayo, ¿por qué no puede desperdiciar punto un chico de la categoría sub-17? Pero esto no está nada definido. Va el cobro, apenas es el primer cobro. Va Juan David Caicedo. Juan David Caicedo. Vamos, Juan David. Añañay, dice Sebastián Sánchez. Juan David Caicedo. Va a tomar carrera Juan David. El primero de Olympic, pierna derecha, autorizó Torres. La pelota, abajo, la pelota al fondo, ¡gol! ¡Gol! De Olympic Fútbol Club. Juan David Caicedo, pierna derecha, abajo viene. Le pegó el muchacho de Olympic Fútbol Club. Va al cobro Jonathan Larios, otro de las figuras de este partido. Jonathan Larios, uno de las figuras de ese partido. Va Larios, Jonathan Larios, va a tomar carrera, camisa 25, pierna derecha, bien, la pelota al fondo, ¡gol! ¡Gol! Del Barcelona Fútbol Club. Se empató la serie 1-1. Tiene dos cobros la gente del Barça, un cobro el conjunto de Olympic Fútbol Club. Va Juan David Pérez, el volante, el creador, el motorcito, el conductor del conjunto de Olympic Fútbol Club, el equipo local. Juan David Pérez al segundo cobro por parte de Olympic. Esto está 1-1. Dos cobros tiene la gente de el Barça. Va a tomar carrera. Autoriza Luis Torres, el central de este partido. No va a tomar carrera. No va a tomar tanta distancia. Juan David, dos pasos. Ah, bueno, ahora sí. Se perfila. Le va a pegar con la izquierda. El jugador Pérez tomó carrera. ¡Lo desperdició! ¡Lo desperdició Juan David Pérez! Empatada la serie, señoras y señores, 1-1. 1-1. Dos cobros para cada bando. Dos cobros para el Barça. Dos cobros para Olympic. Y la serie está 1-1. Muy parejito todo. Vamos, que todavía hay esperanza. Paquete. Paquete traje. Claro que sí, señoras y señores, al tercer cobro. La gente del Barça, desde la frontera, 186 personas conectadas, haciéndole fuerza al Barça, haciéndole fuerza a Olympic Fútbol Club. Va Camilo Ruiz, Camilito Ruiz, va a tomar carrera Camilo, el tercero del Barça, el tercer cobro, Camilo Ruiz, toma carrera, pierna derecha, Camilo Ruiz, la pelota abajo, la pelota al fondo, ¡gol!
Barcelona Fútbol Club. 2-1. 2 para el Barça, 1 para Olympique. Tiene un cobro más la gente del Barcelona. Va el tercer cobro. Olympique Fútbol Club. Carlos Bonilla. Camisa 5, el zaguero. Se parece a Luis, a Simón Enrique Esterilla. El número 5, el Bucaramanga 1990. Enrique Simón Esterilla. Va a tomar carrera. Carlito Bonilla. Pierna izquierda. Carlos Bonilla. Abajo la pelota al fondo. ¡Gol! ¡Gol! De Olympic Football Club. Se empató la serie. 2-2. 2 para Olympic. 2 para el Barcelona. Esto está sabrosito. Señoras y señores, 2-2. 3 cobros cada uno. Uno desperdiciado por cada equipo. 2-2 en la ida. 2-2 en la vuelta. 4-4 el global. 2-2 en los penales. Va a cobrar Roberto Villamizar. Vamos, Robert. Vamos, Robert. Y la gente dice: vamos, Robert. Zulay, Ascanio. Zulay, Ascano Ibarra. Vamos, Robert. Tomó carrera, Robert. Abajo, bien. La pelota abajo, al fondo. ¡Gol! ¡Gol! Del Barcelona Fútbol Club. Viene Roberto Villamizar. Abajo, en el cuarto cobro. 3-2 arriba. El Barcelona de San José de Cúcuta. 3-2. Dice, uff, qué susto, Dios mío. Ay, Dios santo. Daniel Quesada, Daniel Hoyos, toda la gente que está observando los penales. 203 conectados a esta hora. Va a tomar carrera Juanito Albarracín por parte de Olympic Football Club en el cuarto cobro. Tomó carrera, pierna derecha. La pelota abajo, lo tapó el portero. Santiago Pérez lo tapó. Señoras y señores, el último cobro del Barça. Y si lo mete, gana este partido 4-2, porque solamente le quedaría un cobro a la gente de Olímpica. Es el de ganar, señoras y señores. 3-2. La gente en Cúcuta celebrando. Vamos, Zulay Ascanio. Buena suerte, claro. Sí se puede, Barcelona. Zulay Ascanio Ibarra le dio la buena suerte a el jugador Roberto. Va a tomar carrera el portero. Pierna derecha, el portero, Santiago Pérez. El portero, pierna derecha. La pelota abajo al fondo. ¡Gol! ¡Gol! Del Barcelona Fútbol Club. Santiago Pérez, el portero, pierna derecha, borde interno. Le da la clasificación al Barcelona Fútbol Club, a la gente de San José de Cúcuta, de Pedro Carrillo y de Dilson Carrillo. La gente de Cúcuta viene celebrando, los muchachos de la categoría sub-17. Corazones, besitos para toda la gente de San José de Cúcuta, del norte de Santander. La gente de Cúcuta que se ha quedado con la llave. 4-2. Le quedaba solamente un cobro al conjunto de Olympic y máximo llegaría al 4-3. Por eso se quedó con la serie el equipo del Barcelona Fútbol Club. Bueno, señoras y señores, mil y mil gracias a toda la gente que compartió, que le dio me gusta, que dejaron sus comentarios en este partido entre Olympic Fútbol Club y el equipo del Barcelona de la ciudad de Cúcuta. Señoras y señores, en la cámara estuvo Ernest Alvarado, la dirección de Ernesto El Che Alvarado, y en el relato estamos el servidor y amigo de todos ustedes, Miguel Antonio Barrera. ¡Hasta la próxima!